Entonces yo no elijo ser heroína de nadie, yo no quiero eso. Yo me considero una mujer como tú, como todas las mujeres que me rodean. Y que ha tomado la decisión de seguir su camino. Y que todas las causas tienen consecuencias. Y que las causas nobles tienen consecuencias mucho más peligrosas en este país. Yo como columnista empecé a darle seguimiento a la denuncia que originalmente hizo una jovencita entonces de 20 años, quien fue hasta la Procuraduría de Justicia de aquí de Quintana Roo para decir que había sido víctima de abuso sexual y de pornografía de un sujeto llamado Jan Sukarkuri, el dueño de un hotel, un libanés de la medianamente alta sociedad de Cancún, Quintana Roo. Me lleva una amiga a su casa porque esta niña iba a ir a recoger un dinero que él iba a dar para unos uniformes de la escuela. Niñas desde los 5 años hasta 11 años, 12 años, 13 años, las manipulaba sexualmente y abusaba de ellas. Cuando Lidia es arrestada en Cancún, yo decidí que iba a meterme en el tema y a investigar. Y entonces hice un reportaje sobre Kamel Nassif. Kamel Nassif es este modelo de empresario depredador sin principios. Es este tipo de hombres que saben explotar su poder corruptor con gente del gobierno. Donde ha tenido negocios, ha tenido una relación de amistad con los distintos gobernadores. Que detrás de cada periodista desaparecido habrá cientos más que dejarán de escribir, que no se arriesgarán a abordar los temas que son complicados, que son conflictivos. Y en esa medida, cada periodista asesinado significa la autocensura de una porción del gremio. 37 periodistas desaparecidos significa probablemente 37 medios de comunicación que no volverán a molestar al crimen organizado. 12 grabaciones que sostuvo con diferentes personalidades, una de ellas el propio gobernador del estado de Puebla, Mario Marín. Señor, le voy a comunicar al señor gobernador, ¿me permite? Sí, gracias. ¿Qué onda, Kamel? ¿Qué pasó, mi gober, precioso? Mi héroe chingado. No, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrón. Dije que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad. Y que aquí quien comete un delito se llama delincuente. Como el caso de Puebla, en donde un gobernador, para hacerle el favor a un empresario poderoso como es el rey de la mezclilla, es capaz de poner al sistema de justicia de Puebla en acción para someter a una periodista en algo que no tiene que ver con la justicia, sino con el escarmiento. ¡El Gober, precioso, corrupto y mentiroso! ¡El Gober, precioso, corrupto y mentiroso! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!